comenzar nuestro maquillaje aplicando una pequeña cantidad de una prebase en todo nuestro párpado. En mi caso voy a utilizar la prebase de Too Faced que se llama Shadow Insurance. A continuación vamos a aplicar una base cremosa en color blanco. En mi caso voy a utilizar la base de Scandalous Cosmetics, pero ustedes pueden sentirse libres de utilizar cualquier producto cremoso que sea en color blanco. De esta manera nos vamos a ayudar a hacer resaltar muchísimo más las sombras que aplicaremos a continuación. Apliquemos la base hasta llegar al área de la cuenca del ojo. El siguiente paso va a ser comenzar a aplicar las sombras. La primera sombra que voy a aplicar es una sombra bastante blanquecina y la voy a depositar exactamente en el área interna de mi ojo. A continuación, voy a utilizar un pigmento en color plata que se llama Silver Fog y es de MAC. Pero nuevamente quiero recordarles que ustedes pueden sentirse libres de utilizar cualquier producto que tengan en su casa y que sea similar al que les estoy enseñando. Como pueden observar, estoy aplicando el pigmento en color plata a continuación del color blanco para que vaya creando una pequeña degradación de color en color. El tercer paso va a ser aplicar otro pigmento, esta vez en un color un tanto púrpura con ciertos toques marrones. Con este color vamos a empezar a cortar el área de nuestra cuenca del ojo y a medida que la vamos creando, que vamos aplicando el color, vamos a ir difuminando. Si es necesario, podemos cambiar de pincel y podemos difuminar con otro pincel que sea plano para que vaya dejando una mejor demarcación del color. Recuerden que hemos dejado el área exterior de nuestro párpado libre porque la vamos a decorar más adelante. Lo importante es tratar de enfatizar esta área del pliegue y al mismo tiempo irla difuminando para que no quede tan marcada. Perfecto. Ahora para empezar a crear un poco más de color en el área de la cuenca del ojo, vamos a aplicar un color un tanto rosita y a medida que se va a ir fundiendo con el color que aplicamos anteriormente, se va a ver muchísimo mejor. Para continuar con nuestra degradación de color, vamos a aplicar esta vez un color naranja o color mandarina muy suavecito, sin llegar hasta el área más alta de el huesito de la ceja. Perfecto. Ahora vamos a iluminar el huesito de... Perdón, vamos a iluminar, vamos a crear un poco de contraste en el área externa de nuestro ojo aplicando una sombra bastante oscura. Ustedes pueden utilizar una sombra morada bastante oscura o en su defecto una sombra negra. En mi caso estoy utilizando Beauty Mart de MAC, que es una sombra bastante oscura y como pueden observar estoy creando la sensación de una letra V en el área externa de mi ojo. De esta manera voy a crear bastante profundidad y el look se va a ver mucho mejor. Ahora sí, vamos a iluminar el huesito de la ceja con un tono bastante dorado, cosa que nos va a ayudar a que el look se vea bastante llamativo y que se vea muy bonito. Recuerden que si hemos aplicado mucho color dorado, podemos regresar nuevamente al color que aplicamos anteriormente, que fue el naranja. Ahora vamos a darle paso a nuestro delineado y con mucho cuidado vamos a empezar a crear una línea desde más pequeña hasta un poquito más gruesa hasta que lleguemos a la parte externa de nuestro ojo. En mi caso he decidido utilizar un delineador en gel, pero en la parte de abajo de mi ojo, como pueden observar, estoy utilizando un lápiz negro. De esa manera puedo tener un poco más de precisión a la hora de delinear y como el lápiz es bastante cremosito, me puede ayudar a dejar una línea bastante marcada sin necesidad de cometer algún error, puesto que lo que se comete algún error se lo puede limpiar muy fácilmente. Como pueden observar también, luego de darle color a la línea de las pestañas, voy a empezar a oscurecer también la línea interna de mi ojo o la línea de agua para que el look se vea mucho más completo y los ojos se dramaticen muchísimo más. Por supuesto, esta área es opcional, si ustedes desean pueden dejarla como se encuentra. A continuación, para completar el look, voy a empezar a aplicar unas pestañas postizas y voy a llenar mis pestañas con un poco de máscara de ojos para que las pestañas postizas se pierdan con las pestañas naturales. Ahora voy a darle paso al área del rostro, donde luego de haber aplicado primer,
Voy a aplicar mi base, que en este caso va a ser la de L'Oreal True Match. La voy a aplicar en esta vez con mis dedos. Y lo voy a hacer porque quiero explicarles y quiero enseñarles que también se puede utilizar los dedos a la hora de aplicar la base. Simplemente hay que asegurarnos de regar o esparcir la base hacia el área del cuello y el área de la sien para que no nos quede ningún espacio sin cubrir. No olvidemos también aplicar la base alrededor de las comisuras de la nariz, en la frente y en el área de las orejas. De esta manera no vamos a crear ningún efecto máscara, sino que vamos a crear una perfecta cobertura en toda nuestra piel. El siguiente paso va a darle un poquito de contorno a nuestro rostro. En mi caso voy a utilizar un rubor bastante oscuro de MAC y lo voy a empezar a aplicar en el área donde se encuentran mis pómulos. De esta manera voy a enfatizar un poco más el huesito de los pómulos y mi cara se va a empezar a afinar un poco más. Voy a esparcir también este color en el área de la sien, un poco en el área de la frente y en el área de la mandíbula. A continuación voy a aplicar el rubor, en este caso me decidí por un color bastante coral, y lo voy a aplicar en las manzanitas de mis mejillas y lo voy a estirar hacia atrás. Recuerden que el rubor tiene que ir de las manzanitas de las mejillas siempre hacia arriba, nunca hacia abajo, porque si no nos va a crear el efecto de madurez que no queremos. Ahora solo por diversión voy a aplicar unas piedritas en el área interna de mi ojo. Estas son unas piedritas para hacer manualidades, así es que tengan cuidado de que no les vaya a lastimar sus ojos cuando se las apliquen. En el área de los labios simplemente voy a delinearlos muy lentamente con un pequeño delineador en un color naranja muy suavecito o un color coral muy suavecito, solo como para ayudarme a enfatizar un poco más el contorno de mis labios. Luego voy a rellenar los labios con el mismo delineador y a continuación voy a pasar a aplicar el lápiz o la barra labial. En este caso me decidí por utilizar esta barra labial de NYX que se llama Thalía, que es un labial bastante nude, muy bonito. Y por encima de él voy a aplicar una pequeñísima cantidad de un lip tart de Obsessive Compulsive Cosmetics que se llama Chacha, que me va a ayudar a que los labios se mantengan bastante brillosos y que el color se rebaje un poco y se vea muy bien y que no acapare tanto la atención como los ojos. Básicamente eso ha sido todo, espero que les haya gustado y que se hayan divertido viendo este video. Nos vemos en una próxima ocasión, no se olviden de visitar mi canal. Un besito, adiós.